Welcome to the 7th annual Oklahoma Cine Latino Film Festival. And today we are doing a series of interviews, you know, with our filmmakers. And today we have the amazing filmmakers from The Last Rafter, El Último Balsero. Entonces, si gustan decirme sus nombres y qué papel tienen dentro de este proyecto, de este film. Comenzamos con Mi nombre por es acá. Carlos. Ok, ¿sí? Carlos Rafael Betancourt Martín, y soy co-director de la película y co-escritor con Oscar. Oscar es el cinematógrafo, el director de fotografía, y yo soy el editor también. Hola, yo soy Oscar Ernesto y soy co-escritor, co-director y efectivamente el director de fotografía de El Último Balsero, The Last Rafter. The Last Rafter, excelentísimo. Fíjate que para acá nosotros nos encantó su film, es un film muy emotivo, que es muy completo, la fotografía, la música, las actuaciones excelentes. Bueno, es un film que sí, nos ha encantado. Entonces, Muchas gracias. Me gustaría saber, no, claro, me gustaría saber un poco acerca de la producción, acerca del guión, de cuánto tiempo duró desde que comenzaron a escribir hasta que dirigieron y la post, más o menos, ¿cómo fue ese proceso? Ok, pues comenzamos a desarrollar el guión y yo creo que nos tardó como un año quizás, ¿verdad, Carlín? Más sí. o menos, sí, el proceso comenzó con una idea original, luego Carlos se sumó, Carlos estaba estudiando en el American Film Institute, quizás nos tardamos incluso, sí, se estaba graduando ese mismo año. El proceso fue difícil e interesante, pero difícil porque Carlos está en Los Ángeles, yo estaba en Miami, y todo comenzó con llamadas de 4 o 5 horas de teléfono, conversando sobre los personajes. Antes de sentarnos a realmente escribir, hablábamos muchísimo sobre todos los personajes. Backstory, y es una historia que nos viene de cerca porque somos cubanos, pero aún así queríamos tratar de tocar el tema desde la forma más real y justa posible. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y otra pregunta también que me gusta preguntar es, más o menos, yo sé que en todas las producciones hay muchos obstáculos, hay muchos challenges. ¿Cuál fue uno de los obstáculos más difíciles que tuvieron y cómo fue resuelto? Carlos. Pues yo diría que, bueno, te digo, te puedo hacer cosas más anecdóticas y cosas como más ya grandes, ¿no? De las cosas más grandes a nivel de challenges. La parte financiera, la parte de hacer la película entre nosotros, así de llamarnos todos los amigos que estaban disponibles y los no disponibles, ¿sabes? You pull all your strings, all your favors, everybody that could give you a hand in English and Spanish, you know. So we got a very supportive group of cast and crew. And they're amazing, and I really, you know, we were on the hands of Alina Rodriguez, an amazing producer, and Andrea, who was with her too, and they really carried us along really well. Anyways, and then yeah, cast people that were bringing into the story a lot from them. So that was, you know, that overcame the challenge of not having enough resources or not having the backup of a studio, even if it's an indie film. You know what it is. If you have a studio that is indie, or you are like really on your own with your camera and your buddies making a film and trying to make it happen with, you know, the aesthetic and the ideas and the goals that we were setting up for ourselves, that was not like shying away from like making the best possible film we could with the means we had, but also with the knowledge of the people that were surrounding us and the crew that was amazing too. And, you know, we got all that pool of knowledge into our film, and we're very grateful for that as well. And then, like, in a very specific way, one anecdote is filmar en el mar, like shooting in the ocean, yeah, was really a challenge. But it turned out great, as you will see in the film. But, like, really, the universe brought us that scene. Like, we didn't plan it that way. It looked amazing. Oscar, para ti, platícanos algún reto en específico que tú tuviste y cómo lo resolviste.
Pues realmente tengo que ser honesto, mis mayores retos fueron en la dirección de fotografía, porque Carlos fue quien cargó durante el rodaje con toda la dirección de actores. Y así más o menos en nuestra carrera es como hemos trabajado. Carlos se va hacia los actores, conversamos, pero quien tiene de verdad que tomar la batuta con eso es él y yo me voy al lado de cámara. Pues los retos, una, nuestras expectativas eran muy altas en términos estéticos. Siempre tratamos de ponernos la vara muy arriba y hacer una película independiente con bajos recursos, con pocas luces, no todas las luces que hubiésemos querido tener, y tener la vara estética bien alta, pues hace que haya que trabajar mucho más fuerte. Recuerdo, hay una escena que nos encanta y la tuvimos que sacar y es un plano de secuencia de casi 8 minutos con lluvia y tal. Y eso fue un reto, esa escena fue bien difícil y de hecho después cuando llegamos a edición y analizamos la historia, pues nos dimos cuenta que podíamos prescindir de ella. Y eso nos dolió realmente. Y filmar en el mar también es un reto, efectivamente. Tratar de sacar buenas escenas, de jugar con la luz, la posición de la luz que tenga sentido, que no está rompiendo los ejes, fue algo grande también. Una pregunta para ambos. ¿Es la primera vez que colaboran juntos o ya habían trabajado antes? Venimos juntos Desde los desde 15 toda la años. vida. Sí, tuvimos una banda juntos, de esos tipos Garage De Band, cuando hecho, Carlos estábamos tiene ahí. 2 guitarras detrás de él y yo tengo 2 también en mi, a Ah, mi mira, espalda. mira eso, sí. Sí, casualmente. Sí, Eso venimos es haciendo genial. canciones desde hace muchos años y después nos movimos hacia este lado Hacia de el la cine, así creación. mismo. Entonces ustedes comenzaron en la música primero. Platíquenme un poco acerca de eso. Pues fue más Pues. bien pininos de juventud, yo creo, pero Sí. igual nos gustó mucho y todavía hoy tocamos todo el tiempo. Es realmente de las cosas más lindas, porque a nivel de amistad y a nivel de, ¿sabes? Después de cosas de trabajo y de todo, no hay nada más rico que agarrar la guitarra y comunicarse de esa manera, ¿no? Y Exacto. ahí hay vibras y cosas muy lindas que hace la Sí. música, que no hace más nada, ¿verdad? No hay lenguaje que supere Sí. la música. Sí, Carlos y yo además yo creo que siempre fuimos adolescentes un poco rebeldes con la situación que teníamos alrededor y a los 15 años la manera que encontramos de canalizar esa rebeldía y de decir cosas fue con las canciones. Y de pronto, además, de una forma muy natural y muy orgánica, que es un término que está muy de moda ahora, fuimos pasando esta manera de expresarnos de la música hacia la producción audiovisual. Y de hecho, comenzamos esta, y lo estábamos hablando hace poco, nosotros creamos una compañía independiente que se llama El Central Producciones, fue una de las primeras compañías independientes de La Habana. Y la hicimos porque queríamos hacer cortometrajes y la situación económica no era la mejor, es muy difícil conseguir los equipos en la escuela, pues dijimos, bueno, pues tenemos que hacernos nosotros nuestra camarita, nuestros recursos y producirnos nuestro propio trabajo. Y esa compañía es la que hoy nos ha hecho realizar nuestro primer largometraje en Estados Unidos y con la que hacemos comerciales y hacemos otro tipo de trabajo. De hecho, ese fue otro de los challenges del rodaje, estuvimos cargando al mismo tiempo con un comercial gigante que tuvimos la Sí bendición y la mismo. suerte de hacer, ¿Se porque si puede no, nuestra platicar de eso o es película top se secret? puede, no, se Bueno, ya puede, salió y sí. todo, sí. Ya salió, sí. Y gracias a eso sobrevivimos económicamente a la película porque nos fuimos de presupuesto, como es lógico, con esta película. Y gracias a poder preparar este comercial gigante con casi 90 talentos, un plano en ¿De qué marca? 360 ¿De qué grados, marca? Toyota. De Toyota. Toyota. Ah, buenísimo, Sí. buenísimo. Y realmente gracias a ese comercial es que pudimos sobrevivir porque toda nuestra ganancia la pusimos íntegra en la película. O sea, no ganamos un centavo, todo lo que conseguimos lo pusimos ahí y seguimos rodando. Y lo otro bueno también fue que el crew tenía un aliciente ahí al final de hoy, estamos haciendo esto en el shoestring, estamos todo el mundo poniéndole, pero al final va a haber un comercial y todos vamos a, o sea, o ustedes en este caso van a poder ganar un poco más que no era el rate que probablemente nos estaban dando para la película, que era un regalo prácticamente, ¿no? La verdad. Entonces fue muy lindo también poder retribuir en ese sentido. Wow, no, increíble, increíble. Otra pregunta que me gusta hacer es, bueno, ya hablamos un poquito acerca, bueno, que ustedes tienen el musical background, ¿no? Comenzaron como músicos, pero ¿cómo hicieron ese salto de música al cine?
Realmente en la música estábamos como en preuniversitario, ahí en plan más explorándolo y haciéndolo más tipo menos formal, menos de así. Igual soñamos a lo mejor con carrera musical y ta, 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 pero menos ya después entramos en la universidad y yo me fui a estudiar cine, Oscar se fue a estudiar historia, pero Oscar realmente siempre hizo fotografía, o sea, la fotografía era innata más allá de cualquier cosa, mucho antes de que yo me metiera en la onda de lo del cine. Y ya a partir de ahí nos enganchamos de nuevo en la carrera, empezamos con el central y hasta aquí, el resto es historia. Sí, tengo que decir, la carrera de Carlos era más divertida que la mía. Él estaba rodando corto y yo estaba en una biblioteca leyendo. Yo nunca he sido muy estudioso y dije, contra, estoy en el lugar equivocado, yo tengo que migrar. Y Y ahí migramos. comenzaste cambio. Yo fotografía fui. fija. Yo le hice la fotografía fija al primer cortometraje de Carlos Rafael. Y además Wow. le hice el BTS, el making of del corto. Y Wow, ya por de todos ahí para pa lados. adelante todo, y le hiciste toda la Y cinematografía ya luego. después me robé ese crédito y me fui a hacer el cine y ahí empezamos a hacer todas las cosas juntas, Carlos y yo. Y Ah, creamos el buenísimo. Central. Bueno, buenísimo, buenísimo. Quiero hablar un poquito acerca de, pues, The Last Raptor está nominado como Best Narrative Feature Film. También está nominado como mejor directores, Carlos y Oscar, codirectores, ¿cierto? Como mejor screenplay, Carlos y Oscar. También está nominada la actriz Cristina García. Mejor actor, Héctor Medina. Mejor fotografía, Oscar Ernesto. Y bueno, platiquen un poquito acerca de eso. ¿Qué significa para ustedes? Es muy lindo, la verdad. Fue una sorpresa para mí. Sí, la verdad que sí, es muy bonito tener todas estas nominaciones y además esto fue un trabajo que de verdad hicimos con mucha humildad y con muchas ganas de lograr algo, o sea, y de una forma además muy espontánea. Entonces, tener estas nominaciones es un poco que una retribución a tanto esfuerzo que hemos venido haciendo, porque además ha sido una película que todavía hoy no se termina, o sea, no la terminamos hasta que finalmente está exhibida y nos vamos al otro proyecto. Entonces, la verdad que agradecemos mucho que nos hayan tenido en cuenta y estas nominaciones. Hombre, es un placer para nosotros. Es que el trabajo está ahí, se nota las ganas, la dedicación, la perseverancia que le han puesto a este proyecto. Es un proyecto que nos ha encantado acá en el festival. Y pues bueno, no, felicidades a todo su Gracias. elenco, a toda la parte, porque sabemos que en el cine no nada más son los directores y los escritores, ¿cierto? Hay todo un ejército detrás. Sí Asimismo, mismo, seguro. sí. Y en este proyecto en especial no hubiésemos podido lograr nada si no hubiese sido por todo el esfuerzo y el talento que le puso el crew. Sinceramente, o sea, Sí. proyectos como este se pueden lograr si tienes un crew que te siga. Si no, Carlos y yo no hubiésemos podido conseguir nada. Así mismo, Hombre, no. ciento por ciento. Exacto, sí, no, sí, entiendo eso. Es algo que y luego lo he hablado con otros filmmakers, que es eso de que hasta cierto punto se vuelve como una familia, ¿cierto? O sea, más que colaboradores, que amigos, es como una familia, ¿cierto? Totalmente. Así mismo. Sí. Seguimos, de hecho, trabajando juntos todos desde la película hasta hoy. Por Así suerte mismo. hemos podido seguir teniendo la posibilidad de trabajar y hemos seguido trabajando todo ese gran equipo. No, hombre, no, no, buenísimo. Y bueno, y siguiendo con las cosas buenas, me encantaría compartirles un par de buenas noticias que bueno. Las premiaciones son hasta mañana, pero bueno, este es un Zoom y me encantaría de una vez ya que quiero ver su reacción en cara. Entonces, pues de todas las nominaciones que han tenido, me encanta siempre, ¿no? Anunciar los ganadores. Entonces, drum roll, como dice por acá. The Last Raptor, el último valsero de las nominaciones, se ha llevado. Por acá tengo. Por acá en mis notas. Mejor actriz, Cristina García. Wow, qué bien, Felicidades, qué lindo para excelente, qué bueno. Guti, qué Cristina se lindo va a para poner Guti. súper contenta, qué bueno. Algo que me puedan platicar Sí. acerca de su actuación, de su colaboración, alguna anécdota de ella. Ah, me encantaría que Cristi estuviese aquí, la verdad. No, no sabía, porque si no lo hubiésemos ahí llamado ahí, Sí. para que se metiera en el Zoom. Nada, Cristina es músico y DJ.
Ella sí es músico de verdad, de hecho. Ella sí es músico de verdad. Nosotros somos un farsante. Cristina es músico. Mándale el mensaje ahora mismo que se conecte al Zoom. Dale, dale, vamos a decirle, pero tenemos que decirle. Y Cristi es muy linda, es muy buena, trajo muchísimo del personaje. O sea, ella es muy... Y además había pasado una cosa, y es que hicieron un documental, no recuerdo el nombre, un documental muy bello sobre su reconexión a Cuba, y ella acababa de grabar este documental. Y lo que nosotros le dijimos fue, piénsate que este personaje eres tú antes de tu viaje a Cuba. Y entonces, para ella era muy sencillo tap into that emotion and into that memory y traer todo eso. Entonces, y era como que, ¿sabes? Se fajaba por su verdad, you know, she would own her truth so much. Y eso le trajo cosas muy lindas al personaje, with the awareness of having gone to Cuba and that perspective. So she was a different, you know, person, but she could really tap into what the character was going through and feeling, and that like disconnection or like connection through Ernesto and through the, you know, the main character and how they interact and everything, but also her own perspective. And like, if there's somebody that is like 100% right in that movie, it's her. You know, we always talk about that perspective. Like, if there's one perspective that God said, it's her, you know, and she's figuring it out and she's fighting for her children, you know, and she's doing it. So anyways, for the character and for Christian, how much she fought for it, y cuán lindo lo defendió, es muy lindo, la verdad, este premio. Bueno. Déjame ver si la agarro aquí. Sí, dale, dale, y le mandas ahí el link, ojalá que se pueda conectar, y ahí le damos la sorpresa a todos, ¿no? Ahí está. A ver, tú, Oscar, mientras, platícame alguna anécdota o alguna experiencia con Cristina, algo que quieras compartir. Pues, yo tengo una muy buena. En esta escena, que algún día, después que ya la película esté en los networks digitales, vamos a poder sacar, esta escena de 8 minutos del plano de secuencia era una pelea entre ella y Héctor Medina, lloviendo, y la anécdota es cómo Cristina sufrió porque hicimos, no sé, 10 tomas, tenía un blocking bien complicado, terminaba de hecho con un accidente, entonces la volví loca, realmente la volví loca, me acuerdo. Yo estaba cargando el steady y la viraba una y otra vez y teníamos que guardarlo, y ella no perdió la paciencia, trabajó duro y dio un delivery excelente, la verdad, excelente. Wow. Esa escena en algún momento, es verdad lo que dice Oscar, tenemos que buscar una manera de poderla mostrar. Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar acerca de, digamos, de trabajar con, bueno, aparte obviamente también, bueno, con actores tan impresionantes como Héctor, ¿cierto? Uh-huh. Héctor es impresionante, sí. Héctor es un... Sí. Héctor es como ir en un gran barco. Tú ves que se abre la ola. Sí, he carries a lot of weight with him, en su cara, en sus expresiones, en la manera en la que interpreta el personaje, en la que mira, en la que no necesita decir mucho para revelar cantidad de lo que está pensando, de lo que está sucediendo internamente, que es lo mismo que pasa en Viva, ¿no? Y tratamos de explorar eso en un personaje muy diferente, de hecho, del otro lado. Sí, sí, pero Héctor es un actor espectacular, realmente tremendo, no, nos sorprendía cada día, además tiene una intuición increíble, entiende todo, y a veces hablas con él y parece que no está entendiendo nada, y cuando comienzas a rodar, lo tiene todo clarísimo. Es, en mi opinión, es casi un genio, realmente. Es tremendo. Bueno, sí, no, y se nota en la pantalla, ¿no? Su rango actoral es increíble. Uh-huh. O sea, verlo en pantalla y bueno, o sea, ver ese recorrido, ¿no? Ese su trayecto, ¿no? Desde que comienza, sí. Desde que llega, pues sí, a Estados Unidos, ¿no? A una tierra desconocida, a un lugar nuevo, ¿no? Y obviamente sin dar spoilers, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, desde la parte del guión? ¿Cómo comienza esta historia? Pues esta historia comienza el día que quitan la ley de pies secos, pies mojados. O sea, en ese instante, a mí, o sea, yo creo que a todos los cubanos eso es un golpe duro, porque aunque nosotros estamos acá y tenemos por suerte los documentos, realmente pensamos en toda la cantidad de personas que a partir de ahora se van a quedar sin poder
tener ese acceso legal a alcanzar la residencia. Entonces, inmediatamente empezamos a fantasear con la idea de qué pasaría con el primer balsero o cubano migrante que llegue de forma ilegal. Y lo otro es que, por otra parte, tenemos que ser sinceros y decir que esos privilegios y esos beneficios que hemos tenido los cubanos como comunidad han hecho que de alguna manera abusemos un poco de ellos también. Y queríamos tratar de hacer una historia, por eso trajimos al personaje de Ale, traer una historia que fuese lo más justa posible y que mostrara que no somos tan diferentes, que no nos lo merecemos más que nadie, que como migrantes todos deberíamos tener acceso a tener los mismos derechos, y que abusar de ello tiene consecuencias. Y mezclando todos estos conceptos fue que comenzamos con esta historia que iba a ser inicialmente quizás más de migración y se empieza a meter, como bien viste, en todos estos caminos enrevesados, incluyendo la del padre Ernesto, que es otra historia paralela que sacamos en la película. No, y me encanta cómo van entretejidas las historias, ¿no? Hay historia de amor, de inmigración, de perseverancia, todo un tema, ¿cierto? Y aparte político, uh-huh, también, hay partes políticas ahí muy fuertes, ¿cierto? Sí, sí, es que no, de hecho yo creo que los cubanos no nos podemos separar de la política, y en especial Carlos y yo, nos cuesta aún más, no hay forma de no tocarlo. Así claro, mismo, estoy sí, tratando de agarrar a Cristina, está Cusi, es preparándose que para salir al escenario, pero dice que va a llamar un segundo. Va a estar bueno porque va a estar toda vestida y pintada y con el make-up y todo eso. No, excelentísimo, excelentísimo. Bueno, sí, su banda se llama Afrobeta y tienen una música espectacular. Tienen un nuevo disco que es muy bueno porque es como EDM y electrónica, pero con cosas latinas y con cosas de mil influencias. Es bien interesante. ¿Cómo dices que se llama? Y ella es muy expresiva. Afrobeta. Afrobeta. Afrobeta, así como se escribe tal cual, Afrobeta. Uh-huh. Así. Uh-huh. Excelente, para buscarlos, darles follow. Seguro. Es que esto es lo que me encanta a mí de los festivales de cine, de todas estas pues colaboraciones, de cómo el arte, ¿no? Es una continuación del arte, ¿cierto? Música, cine, actuación. Algún director o alguna persona algún día dijo que no, que el cine es como pues una combinación de todas estas artes en conjunto, ¿cierto? Así es. Y bueno, es, y sabemos que, pues, como lo comentamos hace un momento, ¿no? Que no es de una persona, del director nada más o de los productores, pero sino que es de todos, de todos. Aquí viene Cristina. Esto se va a conectar. ¡Oh, qué bien! Hola, Cristina, ¿cómo estás? ¡Cusi! ¡Hola, Cristina! Saludos desde Oklahoma City. ¡Oh, wow! ¡Cool! ¡Saludos! Bienvenida al OK Cine Latino Film Festival, donde su película ha sido, pues, you know, un éxito. Acá todo el mundo le ha encantado y que ha tenido bastantes nominaciones. Estuvo nominada como mejor foto, mejor director, mejor guión, mejor actriz, mejor actor. Y bueno, y para nosotros es un placer darte la gran noticia de que te has llevado el premio que mejor actriz en el Oklahoma Cine Latino Film Festival. ¡Wow! ¡Crazy! Oh my God, increíble. Bueno, gracias, pero de verdad solo tengo que agradecer a ustedes, a Oscar y a Carlos, porque si no fuera por ellos nunca hubiera participado en la película, y además de la forma que me dirigieron en el set y todo fue parte de la historia. Tony saludando. You know, that just made me feel very comfortable, and I think that's why it came out the way it did. So thank you. Thank you so much for joining us. And I know you have to go, but real quick, can you tell us a little anecdote or something that you would like to share during filming? What was the challenge and how you overcame that challenge while filming? Well, I think for me, more than the challenge per se, was more about my personal journey, was just discovering more about my Cuban roots and being able to work with everybody in the crew that were all connected to Cuba in different ways meant a lot to me. And it was a big part of my personal discovery of my identity and
my Americanness and my Cubanness and the combination of all those things. And it's still part of my story now, but I really felt very connected to that. And thanks to the story of the film and also the people who we worked with on the film as well. So also real quick, can you tell us, can you hear me? Yeah, I'm just putting it closer because there's a really loud air conditioning where I am. Okay, can you tell us, was this your first feature film or have you acted before? I have acted before. I have been in features, but this is the first feature where I guess that's not true. I had like kind of like a bigger role in another feature, but it's been a really long time. I would say this is a feature that is closest to my heart of any feature that I've been a part of. And can you tell us what was your collaboration? How was your collaboration, your working process with the directors, with Carlos and Oscar? Well, I gotta say, Carlos and Oscar gave me a lot of freedom to interpret the role of Lucy in the way that I wanted to and the way that made sense for me. I feel like they kind of, I don't know, they wanted her to be very much like me in the way that I grew up, very Cuban American, very bilingual, and just that whole mix of how I grew up here in Miami. So I felt very close to the character, and also it was a really interesting experience to play a mom, you know, on such an intimate level as well with Gabo. Was really special. And yeah, they kind of gave me free rein. I don't know if I'm outing you guys right now, but no, that's great. That's true. 100% true. Yeah. And that's really cool. That's really awesome to hear, you know, that collaboration, you know, actor, director, you know, we were talking with other filmmakers too. And one thing that always gets repeated is that open communication, those lines of communication between the actor and the director, and that actors, you know, also want a little bit of breathing room, right? To express themselves, right? To bring your own character, to bring your own things to the character. Can you tell us a little bit about where did you drew inspiration to your character? I mean, my character is a lot of the experiences that I feel like I've had as a Cuban American growing up in Miami are just like, they nurtured a lot of that role. But going back to a little bit to what you just asked me before, I was just remembering a specific moment in the car scene where he was trying to kind of dig in on, bueno, te llamas Lucy or Lucia, because Hector's character wanted to kind of call me, you know, Lucia in Spanish. And then I just started singing Lucy in the Sky with Diamonds, and it was just cool. Like that was something that they were totally cool with letting happen. And further on, later on in the film, we were able to incorporate one of our songs of my band's Afro Beta as well, that they felt like made sense with the story. And it was just really cool. It's really nice to be able to share my life with the character and make it part of that world. And I think it made it a lot more authentic. So please tell us a little bit about your band and how, you know, your music career kind of goes, does it go hand in hand with your acting career? How does that mix together? Well, I think songs, for me anyway, my songwriting style is creating stories. So, you know, films are stories. And so it's just, I feel like it goes hand in hand. I love performance art and I love being able to show on stage, being able to interpretar la historia de la canción como intérprete también, no solo que voy a cantar la canción y voy a estar afinada y bla, bla, bla. No. There's more to it than that for me. So I think they do help each other a lot. And I'm able to draw on my songwriting by the things that I'm learning in my acting or the stories that I'm, you know, we're telling in films or anything that we're working on. I'm very distracted right now. I don't know by this situation that's happening right now, but Thank you. That's amazing. Thank you so much for sharing those stories. And of course, you know, to Carlos and Oscar and Cristina, thank you so much for joining this Zoom Q&A. And but before we leave today, I have another announcement. Okay. Okay. You guys ready? Are you guys ready? Kiko, are you ready?
Drum roll. The OK Cine Latino Film Festival is proud to present Best Cinematography to Oscar Ernesto Ortega. Yes. Felicidades. Thank you. Más que merecido. Well, thank you. Thank you. Thank you. I'm really proud. Thank you so much. Gracias. No. Es un film que a nosotros nos ha encantado. Como le he dicho a otros cineastas, nos encantaría darle premios a todo mundo. Pero sabes que eso es algo muy competitivo. Y bueno, en el festival hemos recibido este año la cantidad más grande de films. Wow. Entonces ha sido muy difícil pues para nosotros hacer estas decisiones. Pero wow. Es para nosotros más que nada, ¿no? El hecho de poder compartir sus historias, sus películas y pues nada, los proyectos, ¿no? De latinos por latinos para una comunidad, ¿no? Pues en general, ¿no? Porque aquí en Oklahoma hay una comunidad muy importante de latinos, pero también pues el festival está abierto pues a todo el mundo. Y ahora que estamos de manera virtual, pues es un placer para nosotros que se pueda compartir pues en varias partes, ¿no? No nada más en el festival. Entonces, para nosotros es un placer tenerlos por gracias. Acá. Gracias. Tengo que decir que este premio es compartido con Carlos, porque el trabajo de un director de fotografía sin un director que realmente entienda cómo funciona el tratamiento visual de una película es imposible. Y desde que comenzamos a trabajar juntos, no podría hacerlo. O sea, es que no hay forma. Necesitas trabajar con un director que entiende y que te dé la libertad. Y Carlos, por amigo, por director, realmente trabaja y piensa no solo en el trabajo con actores, sino también en la parte visual de una película. Si no, no podría, porque un director de estos de los pesados así cuadrados te dice no puedes mover nada, ella tiene que tener la libertad de caminar acá. Gracias a que tanto Carlos como Cusi como Héctor, como que la flexibilidad de los actores que me permitan a mí tratar de concentrar el cuadro de la mejor manera posible, es que se puede lograr algo medianamente bien. Así que gracias a todos. Muy bien dicho. Gracias a ti, Oscarín, de verdad, muy merecido y muy lindo, de verdad, porque además la fotografía es la espina dorsal realmente del rodaje, ahí el fotógrafo y el asistente de dirección son los que trabajan, los demás comemos crafty, entonces los demás planeamos la película y después comemos crafty, yo ya después una vez de que la preproducción está hecha y que la gente sabe lo que tiene que hacer, ya uno va ahí a tirarse la foto y esa onda. No, pero en buen plan es realmente sí, es muy lindo y muy merecido yo creo para Oscar y la verdad que es muy bueno y es muy lindo que pase porque además solo habla de talento, de dedicación y empeño y empuje y todo y poesía y ángel y manana que, como decimos nosotros, que son cosas ahí universales que nada más te tocan si te tocan y él tiene eso, entonces es muy lindo que suceda. Excelente. Y Cusi, tienes a Kiko ahí, que es el perrito de Cusi, que es muy lindo y también debería estar ahí. Mira, Kiko, qué lindo. Wow, chicos, no, pues ha sido un placer tenerlos por acá. Muchísimas gracias por conectarse, Cristina, Oscar, Carlos, a todos. Desde el fondo de nuestros corazones acá en el Oklahoma City Latino Film Festival, les damos las gracias por un proyecto tan hermoso y pues bueno, que sigan muchos éxitos más, muchos proyectos más y que los manden al OK Cine Latino. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias. Un placer conocerte. Cuídate. Nos vemos pronto. Mucha suerte. Hasta luego, chicos. Chao. Suerte, Cusi. Chao. Felicidades.